iniciar la sesión de hoy hablando un poco eh, sobre iconografía mariana eh, la iconografía mariana es la representación de, de la virgen maría en pinturas y en esculturas tiene su base en la biblia en la doctrina en la liturgia y en la tradición es decir que cuando vamos a citar una forma de representación de la virgen maría vamos a estar eh, trayendo esa imagen o de la Biblia, como le dije, que, que en la que aparece, o, o que puede ser el Antiguo o Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento también hay profecías, eh, en la doctrina, que quiere decir lo que es la enseñanza de la iglesia, la liturgia, que es la forma de celebración, y en la tradición que van a tener los pueblos. La construcción de la iconografía mariana. Tiene dos agentes, vamos a decir, de dónde, lo, de dónde sale, quién avala, quién dice que eh, la forma de representar a la Virgen María es así. Y una son las autoridades eclesiásticas y la segunda es la sociedad de cada cultura que practica la devoción, ya que cada imagen se, se desarrolla en un contexto social y cultural. Para nosotros, eh, la Virgen de Cacupé, para los sudamericanos, la Virgen de Cacupé, por eso se va a aparecer. A la Virgen de Luján en su forma triangular, etc. Eh, según la tradición con, eh, que no tiene justamente una base histórica, el primer retrato de la Virgen eh, fue pintado por San Lucas. Acuérdate que en la, en la iconografía de San Lucas lo representábamos pintando a la Virgen. Y desde el año 431, que va a ser el concilio de Éfeso, se va a considerar a Ma que María es. Madre de Dios, eso en griego se llama, se dice teotocos. Así que cuando es la, la iconografía de María va a ser con, con el niño, con Jesús va a ser, se le va a llamar Teotocos. O la, este, más para eso para la Iglesia eh, oriental, pero también es reconocida por ese nombre en la iglesia católica. Prácticamente es la denominación de Virgen con el niño. Este concilio lo que va a decir en el año 431, en forma simplificada, le explico, es que al ser Jesús, Dios y hombre, y al ser la Virgen María, la madre de Jesús como hombre, también necesariamente fue la madre de Jesús como Dios, por lo tanto es madre de Dios. Ya habíamos visto en la anterior. Vamos a decir, sesión, la primera imagen de la Virgen María que, de la que se tiene memoria, que está en la catacumbas de Santa Priscila. Y es posible clasificar las imágenes marianas en las siguientes categorías o tipos. o les voy a, vamos a hablar sobre estas eh, imágenes, el, el ciclo de representaciones que se tiene de la Virgen María. Y luego eh, sobre esas van a ir variando las, lo que se llama las advocaciones, o sea, cómo se le representa en un pueblo o en una cultura. De los episodios de la Virgen María, el primer episodio es el nacimiento de María. Y la fuente del nacimiento de, de la Virgen María, o los relatos de, de este nacimiento, están en los evangelios apócrifos. Dijimos que los evangelios apócrifos no necesariamente necesitan eh, o necesariamente deben ser identificados como unos evangelios o herejes o, o que sean eh, falsos, sino que no están en un canon, en un, en un listado oficial que son los cuatro evangelios. El nacimiento de la Virgen María va a ser entonces eh, la primera escena en la que se le va a representar a. María con su, obviamente con su madre que es Santa Isabel y en algunas representaciones va a aparecer pues su padre que es San Joaquín. Eh, la segunda representación de, de la Virgen va a ser la presentación de María en el templo. O sea, eh, era una tradición judía presentar a los, los hijos en agradecimiento en el templo y se hacía un sacrificio también su fuente es la de los evangelios apócrifos eh, no está en, en, no en el nuevo testamento eh, el relato de la presentación de la virgen maría pero entonces se identifica que la virgen maría es muy niña es, puede ser una, una chiquita puede ser alguien que ya camina eh, hay veces que se la representa a la virgen maría Especialmente en la religiosidad oriental, como sentada en el regazo de Santa Isabel. Entonces se la trata de avejentar a Santa Isabel para resaltar esta, esta diferencia de edad. Eh, la tercera escena o tercera imagen en la que se le representa a María es en sus desposorios. Y se usa este término desposorios, ¿no? el casamiento, para, para separar un poco de. De, lo que enten de, nuestra ya de nuestro contenido mental de lo que es un casamiento. Entonces, son los desposorios de la Virgen María con, este, con San José. Y eso va a tener que ver también con, la, con el desarrollo de la imagen de San José en, a través de los tiempos. Eh, también, ya eh, creo que comenté que esto también es, eh, tiene como fuente los evangelios apócrifos. La, la otra forma o el otro momento de representación de la Virgen María es la anunciación. Y, pero esta ya es, está basada en el Evangelio de San Lucas. Eh, ya es una, una imagen de, del Evangelio y va a ser este, magistralmente representada en las misiones jesuíticas eh, por unas piezas que están en la... En, el museo, en la, la Capilla de Loreto del Museo de Santa Rosa. El, el ángel anuncia a María el, que va a ser madre sin haber tenido relaciones con un varón ¿verdad? Entonces, ella es virgen y madre. Eh, en esta. acá va una de, la, de, la, de las imágenes que aparecen en esta iconografía va a ser el arcángel Gabriel, al que le vamos también a, a volver a, a comentar, o figura de la cual lo vamos a comentar cuando hablemos de los arcángeles. La, la quinta imagen es la visitación de María a su prima eh, Santa Isabel. También viene del Evangelio de San Lucas, es... Una imagen en la que son dos mujeres que, eh, que se visitan. La, la Virgen está embarazada, visita a, a su prima y eh, la prima siempre estaba representada un poco pues, mayor, mayor que la Virgen. La Virgen es casi adolescente, en, se entiende así en su iconografía. Eh, tenemos que entender que la Virgen se la ve adolescente, se la representa siempre joven. Eh, la, la Virgen no, no es una imagen, no hay iconografía que se la represente en algún momento como una mujer mayor o, o avejentada, siempre ella es joven. La sexta representación de María va a ser el nacimiento de Jesús. O sea, es una imagen relatada en los Evangelios, es probablemente la imagen más conocida. Y acá voy a hacer una acotación: o sea, en, en el nacimiento de Jesús está José, está Jesús, están. Eh, los reyes, pues eso se llama un pesebre, ¿no? Estamos hablando de la representación de las imágenes marianas, es decir, desde el punto de vista del, de la, del reconocimiento a la imagen de la Virgen María. Entonces, eso también es una figura evangélica. Eh, la adoración de los pastores, que es. Eh, también una, una escena de fuente, de fuente evangélica. El, entonces, en la adoración de los pastores se le da énfasis a los pastores. O sea, cuando se está describiendo que los pastores son más importantes que, los, que otras figuras, que los reyes o que, de, de, que los ángeles que, que, que están en un pesebre, entonces esa iconografía que da preponderancia, que da importancia a los pastores, va a ser la oración a los pastores, pero lo estamos viendo una, como una iconografía mariana. El, la otra eh, escena, la otra iconografía en la que generalmente se le representa a la Virgen María es la circuncisión del niño Jesús, o sea, lo llevan al templo y tienen que proceder a un rito que se llama, bueno, el rito de la circuncisión, que va a ser llevado por un sacerdote judioso muy eh, fuerte en el sentido de que la circuncisión representa a los judíos. Eh, son los judíos, después van a ser los musulmanes quienes van a ser circuncisos y los, eh, los cristianos vamos, van a, vamos a decir que ya eso es un rito que ya no, no tendría sentido en nuestra, en nuestra forma de ver el, eh, la religiosidad. Y a partir de ahí, una otra imagen es la eh, de presentación de Jesús en el templo. O sea, la anterior que habíamos hablado, eh, un poco más atrás, era la presentación de María en el templo. O sea, Joaquín e, e Isabel presentan a la Virgen María. Entonces, la presentación de Jesús, lo, pues, lo van a hacer sus padres, que va a ser San José y la Virgen María. Entonces, cumplen el ritual de llevarlo al al templo, como todo en judío también tiene su fuente en, un, en los evangelios. San Lucas lo, lo, va a relatar esa escena. Y eh, yendo a otra imagen, es eh, también muy, muy conocida, es la epifanía y adoración de los magos. Epifanía viene a ser una, una palabra que, que describe nada más que un evento, el evento de la adoración de los magos. Acá es interesante detenernos un poco porque ya nosotros tenemos una tradición de tres reyes magos, uno de cada raza, etc. A los magos no siempre se los representó como, como eh, individuos de tres razas diferentes. Eh, es más, existe existen algunos otros relatos anteriores en el que se habla de, 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 de más magos, de 10, de 12. Eh, eso, pero la escena en sí está eh, relatada en el Evangelio de Mateo, que solo habla de la, la adoración y la visita de estos, de estos magos de Oriente. No habla de su número, no habla de su descripción, así que la descripción va a estar siendo cambiada, adaptada, eh, desarrollada por cada cultura. Eh, otra imagen muy... Este, propia de la virgen maría es la huida a egipto o sea, es la, la imagen en la que o la iconografía en la que el, el niño jesús eh, es llevado por sus padres a egipto porque eh, huye de la persecución del rey herodes que va a proceder a la matanza de los inocentes a la matanza de todos los niños tratando de matar a entre eso al niño Jesús y ellos huyen a Egipto. Entonces eh, están necesariamente, la Virgen María está con, con José y se los ven como en el desierto. Y es una iconografía también reconocible. Eh, otra, otra imagen mariana es la de el niño Jesús perdido y encontrado en el templo. Cabe volver a llamar la atención que estamos hablando de imágenes marianas, es decir, para que sea una imagen mariana va a estar necesariamente la Virgen María. Eh, porque hay otras iconografías que están el Niño Jesús ya predicando el Niño Jesús entre los, este, entre los sacerdotes, entre los eruditos, entre los sabios. Eh, esa es otra iconografía. Es, es la misma escena, es el Niño Jesús que... Después de ser llevado a Egipto, dice que a los 12 años aparece un relato sobre él, ¿verdad? Entonces él va al templo y, y predica. Y sus padres lo pierden y posteriormente lo encuentran. Entonces, eh, en esa imagen donde, o en esa iconografía en la que aparece María, va a ser la imagen de Niño Jesús. Eh, eh, Perdió y encontrado en el templo, pero desde el punto de vista mariano. Está en en la escena también la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. Y posteriormente, otra escena evangélica, bíblica, es la escena de las bodas de Caná, eh, que está en el Evangelio de San Juan, y donde eh, también está la Virgen María. Y es muy. Muy interesante porque cuando Jesús se dirige a su madre, le dice mujer, le dice, le dice mamá o madre o algo así, le dice mujer. Eh, tipo, ¿qué quería? Verdad? Y la madre le, le, le pide que, que haga un milagro de convertir o de, de proveer más vino. Él convierte el, el, la, eh, unas tinajas, unos cántaros con agua en vino. Eh, otra escena que si la consideramos del punto de vista mariano es importante es la de la crucifixión. <laughs> claro, hay cruci eh, escenas de la crucifixión, hay una iconografía propia de la crucifixión en la que mariano aparece. La crucifixión eh, es un evento que por su relevancia está relatada en los cuatro evangelios y María <laughs> va a estar pues, al pie de la cruz con... Eh, acompañada de San Juan. Eh, entonces, esta también es una iconografía mariana. Otra iconografía mariana es la de Pentecostés. La de Pentecostés eh, está muy representada porque ella, con, ya después de morir Jesús, está reunida con los apóstoles y eh, aparecen unas lenguas de fuego sobre las cabezas. Eh, de los presentes, porque eh, ha descendido el Espíritu Santo, pueden hablar en lenguas, eh, también es una iconografía muy eh, reconocible. Y por último, vamos a citar dos iconografías que tienen, eh, vamos a decir, que, que tienen más identificación con dos ramas diferentes del, este, del cristianismo: eh, la dormición y la asunción y coronación de la Virgen. Las iglesias orientales, ¿se acuerdan que habíamos hablado del imperio romano de Oriente, que había desarrollado una iglesia que era la iglesia ortodoxa, y la iglesia ortodoxa tiene la creencia que la Virgen se durmió, o sea, ella se durmió, se apagó y subió a los cielos, su espíritu subió a los cielos, y su cuerpo, pues, se durmió como, como una persona. Que entra en un profundo sueño. Y la iglesia católica tenía otra visión de cómo María terminó sus días, o cómo subió al cielo y que fue asunta, fue elevada en, este, en, en, con, con su cuerpo a los cielos. Eh, eso. Si sacamos eh, la conclusión de que Elías subió a los cielos con un carro de fuego y subió con su cuerpo, pues es obvio que María, con toda la preponderancia que tiene dentro de la, la figura de María dentro de lo que es el cristianismo, bien podía haber subido al cielo con su cuerpo. Entonces son dos visiones. Si vemos la dormición de María, esa imagen. Eh, tiene un contenido teológico más afín al, a la iglesia ortodoxa y la, la imagen de la asunción y coronación de la Virgen María va a ser una imagen que es propia de la iglesia católica. Estas son escenas de la Virgen. Ahora vamos a hablar de las... Advocaciones marianas. Las advocaciones marianas son las devociones particulares surgidas a través del tiempo. Son las formas en que la Virgen ha sido vista y apreciada en el transcurso de mil años. Eh, hay que destacar que es la representación de la misma persona vista en distintas culturas. Para ser más claro, solo existe una sola Virgen María y es representada según cómo ha aparecido o cómo ha sido vista por eh, distintas culturas y distintos tiempos. Entonces son, este, vamos a decir, formas en que reconocemos la figura de la Virgen María. Y algunas de las advocaciones son, por ejemplo, la Virgen de la Candelaria, que es la, la Virgen en, en la cena de la presentación del Niño Jesús en el templo de San Lucas. Este, en que el anciano Simón hace referencia a la luz para iluminar a los gentiles, por lo que es representada eh, la Virgen eh, con un niño en brazo y en la otra mano lleva una vela o una candela. Es importante también eh, tener en cuenta que en el transcurso del tiempo, como la vela es un elemento frágil, eh, termina rompiéndose. Entonces, eh, muchas veces. Eh, al romperse o al perderse este elemento, se lo sustituye por, por otro, como por ejemplo un cetro, un ramo, y luego empiezan las discusiones si esa Virgen es eh, otra vocación. Pero generalmente esta, esta forma de representar a la Virgen María, o sea, con la vela, con una mano extendida, eh, como tomando algo en la mano y un niño, es... Eh, propia de la iconografía de la Virgen de la Candelaria. También otra representación que, que nosotros eh, podemos identificar con facilidad es la Virgen de los Dolores, que también en el, en, el, en el pasaje de San Lucas hay una alusión dirigida a la Virgen y dice, y a ti una espada atravesará tu alma. Se la, se la representa con su ropa, eh, vamos a decir, tradicional, con un manto morado, azul o negro. Eh, la cara con una profunda tristeza y a veces con lágrimas y el corazón traspasado por una espada. O por cierto, siete pequeños puñales. Eh, a veces, no, no, esto no es matemático. Por ejemplo, una de las representaciones de la, de la Virgen de los Dolores, una pequeña estatua que fue robada de la colección Burró eh, se la representó con cuatro puñales. Entonces, no, tampoco por eso pasa a ser otra, vamos a decir, otra iconografía, otra advocación de la Virgen. Eh, otra advocación que es muy este, extendida es la de la Inmaculada o Purísima Concepción y hace referencia a que la Virgen María fue concebida eh, sin pecado original. En la Edad Media hubo mucha controversia sobre este asunto. O sea, la, la Inmaculada Concepción fue defendida primero por los franciscanos y después por los jesuitas. Eh, entonces eh, está muy representada en, en las misiones, aunque solo es declarado, eh, declarado dogma o declarada de, de, como una creencia firme dentro del catolicismo a partir del año 1854. Eh, eso no quiere decir que antes de la declaración del dogma no existieran ya las misiones representaciones de la, de la Inmaculada. Eh, se representa a María con una túnica blanca, con un manto azul, lleva la cabeza descubierta, alrededor de la cual frecuentemente son representadas doce estrellas. Eh, estas esta estructura de estrellas eh, hace que la imagen misma sea frágil, así que eso va desapareciendo también a veces a través de los tiempos. Eh, la misma figura va pisando una serpiente que, en las representaciones del siglo XVI y XVII, puede ser un dragón, en relación al pasaje del Génesis que, que dice: Ella te pisará la cabeza. Desde el punto de vista iconográfico, la Inmaculada procede de, la, de una virgen llamada Totapulcra, Toda Hermosa. Y esta eh, procede también desde una de una virgen que es la Virgen del Apocalipsis, que es una virgen con la cabeza descubierta, vestida con túnica y manto y a veces es representada con alas. Eh, personalmente no me consta que haya ninguna virgen con alas en, en, representada a la, acá en las misiones, nuestra Señora de la Luz es una, una advocación que es propia de la Compañía de Jesús. Eh, resulta que en el año 1722 un sacerdote jesuita italiano llamado Juan Antonio Genovesi pidió en Palermo, en Sicilia, a una vidente que consultara a la Virgen cómo quería ser este, representada y ella vio que. Se le apareció la Virgen pidiéndole ciertas especificaciones. Así van a ser la eh, advocación de Madre Santísima de la Luz. Es eh, una de sus representaciones. Eh, en el año 1732 va a llegar a Nueva León, México, y a otras partes de, de América donde eh, la Compañía de Jesús tenía eh, sus misiones. Eh, se le representa a María de pie sobre dos ángeles que viste una túnica blanca y manto azul, y en su brazo izquierdo sostiene al niño Jesús. En algunas representaciones, el niño Jesús es representado todavía en el vientre de María, pero eh, atrás, al costado de la Virgen, hay un monstruo, una serpiente o un demonio. Y de, la, de este demonio es rescatado justamente el alma que, que evita así caer al infierno. Esta imagen causó muchas discusiones teológicas y ya hasta llegó a ser prohibida en Nueva León. Otra imagen, eh, que otra, otra vocación de la Virgen María es la, la advocación de la Virgen de Loreto, que fue una figura muy difundida entre los jesuitas. Eh, habíamos hablado ya de ella en, la, en el primer encuentro. Eh, la Virgen va vestida de una especie de capa triangular ricamente adornada y no deja ver las manos y lleva al niño Jesús en brazos. Es la Virgen que, que está muy ligada a, la, a las capillas de Loreto. Cuando se creó la provincia jesuítica del Paraguay, el primer provincial, el padre Diego Torres Bollo, encargó que todas las reducciones tuvieran una capilla de Loreto dio las especificaciones eh, pertinentes y eh, la última o la única capilla de Loreto que se conserva es la de la reducción de Santa Rosa de Lima. Eh, y por último, eh, no porque se acabasen las advocaciones de la Virgen, sino por el tiempo. Eh, una advocación que es interesante eh, para, para el territorio jesuítico de, la, de los 30 pueblos es la Virgen Conquistadora. Es eh, justamente eh, que en, esta, en este tiempo que estábamos hablando, el padre Torres Bollo eh, hace una visita. ¿Se imaginan ustedes? Es un provincial este, que, que visita la selva prácticamente, la primera reducción, visita San Ignacio Guazú. Y le va a entregar a, al padre Roque, a San Roque González, una imagen de la Virgen que él va a llevar el resto de su vida, y por eso también va a ser parte integrante de la Virgen, que se va a llamar la Virgen, la Virgen Conquistadora, de la iconografía de San Roque. Y cerrando un poco esta, este encuentro vamos a ver que existen símbolos que son de la virgen existen este, en las reducciones eh, jesuíticas algunas muy características por ejemplo algunas están en la, un monograma que está en la ventana de una hoja de ventana que está en el museo de san ignacio guazú y otra que es muy reconocible que está en el en la capilla de Loreto de Santa Rosa, que tiene entre la sala A y la M, eh, que está restaurada y se, se puede apreciar claramente el monograma de, de María. Y por último, eh, vamos a a citar por lo menos algunos símbolos de la Virgen, por ejemplo, la Azucena, la, el lirio, que simboliza la pureza, la flor de lis, el, el cedro, la ciudad, eh, el espejo sin mancha, la estrella. Estos están prefigurados en eh, el Antiguo Testamento, en textos como el Cantar de los Cantares, los Salmos, el Libro de Sabiduría. Eh, también son eh, representaciones o simbolismos de la Virgen: el jardín cerrado, el laurel, el olivo, la palmera, la rosa sin espina. Y para cerrar todo este, este recuento muy rápido de lo que es la iconografía mariana, vamos a hablar de, de los familiares de la Virgen. Eh, muchas veces se representa a la Virgen con sus padres. Eh, o a veces a sus familiares, a sus padres, en forma independiente, en especial su madre, que es Santa Ana, y su padre, que es San Joaquín, de quien se tienen dos magníficas representaciones en el Museo de Santa María de Fe, con un rostro muy particular, que luego eh, vamos a describirla o eh, vamos a, a trabajar sobre, sobre, esas, sobre esas imágenes. San Joaquín, eh, sus datos provienen del protoevangelio de Santiago, o sea, un evangelio apócrifo. Eh, relata que Joaquín desciende del rey David y no podía tener hijos. Y un día fue a presentar su ofrenda al templo, y eh, el sacerdote el que la iba a recibir lo rechazó porque San Joaquín era estéril, no podía tener hijos. Y humillado se dirigió 40 días al desierto donde el, la, un ángel le anunció que su esposa daría luz y así nació la Virgen María. Se le representa anciano con cabellos canosos, viste túnica verde y manto rojo y en el caso del San Joaquín de, del Museo de Santa María tiene a, a propósito recalcado sus rasgos eh, judíos eh, de lo que probablemente se tenía como el preconcepto de lo que era un rostro judío. Eh, Santa Ana, eh, es la madre de María, suele vestir túnica verde y manto color oro y a veces una sobretúnica roja y lleva eh, siempre cubierta la cabeza, como ya la mujer, como las mujeres mayores, también puede llevar un libro y eh, a veces está acompañada de la Virgen Niña. Y por supuesto San José, San José Carpintero, esposo de María y padre putativo de Jesús. O sea, se, se entiende que el que, que San José, según la tradición, no es el, el padre biológico de Jesús. Es un descendiente del rey David y por lo tanto pariente de, de Joaquín y por ende de María. Y cuando entre varios pretendientes de María llegaron al templo, según la tradición, llevaron una vara para hacer... Eh, para que se presentara una señal de quién iba a ser el esposo de María, la vara de José floreció como señal de que él era el elegido y por eso la vara florecía a su tributo. Durante la Edad Media se lo representó como un anciano de barba blanca, pero a partir de la contrarreforma, es decir, a partir del advenimiento de las iglesias protestantes, se lo representó como un hombre joven y maduro de cabellos negros. Y en los siglos XVI y VII, que es justamente en el tiempo que se va a desarrollar la, la historia de las misiones jesuíticas, se lo viste con túnica verde y manto rojo y a veces lleva al niño en sus brazos o en la mano y tiene su propio anagrama, quiere decir sus propias letras entrelazadas. Y eh, una, una de esas, eh, uno de esos anagramas está en un nicho del museo de Santa María de Fe. Entonces, con esta referencia a lo que es la iconografía mariana, eh, cerramos este encuentro. Es eh, más definido lo que estuvimos hablando sobre el tema de las escenas de la Virgen, porque bueno eso está más documenta documentado o provienen de los evangelios o de los evangelios apócrifos pero las advocaciones de la, de la Virgen pueden ser este, múltiples y no siempre eh, o, o pueden ser reconocidas o a veces están superpuestas. Si ustedes este, miran con atención la iconografía de la Virgen de la Candelaria, después va a ser muy semejante, por ejemplo, al de María Auxiliadora. Y cuando se hace una descripción iconográfica, pues se pueden ir viendo estas relaciones. Entonces, mmm, solo agradecerles por acompañarme hasta este punto del, del desarrollo de estos encuentros y nos encontramos la próxima semana.